up, bro. Hola a todas las personas que me siguen. Quiero contarles que hace rato tomé la decisión de andar en bicicleta, irme al trabajo en bicicleta. La verdad, uno anda más relajado y no está en ese transporte público que cada día es peor. Entonces es muchísimo mejor y ahorra uno una platica y anda uno súper relajado, sin estrés. Quiero contarles que también sale mucho ciclista a las 5 de la tarde, y lo que es a las 6, 7 de la mañana es demasiado gente la que sale. Voy a dejarles con unas imágenes para que vean la cantidad de ciclistas que salen. Yo aquí voy por las 50. Ahorita vamos a ver por las Américas cómo está. Ya me encuentro aquí sobre las Américas. Como ven, el transporte público de lo peor. La ciclorruta un poco más fácil para andar. Entonces, pues prefiero mil veces la ciclorruta que andar ahí en el transporte público o en un carro metido. Por lo menos yo digo que les tomará una hora salir de este trancón tan monumental. Deliciosas las Américas para andar en bus o ya sea en carro. Deliciosa esa buseta, todos espichados y uno aquí relajado, sin preocupaciones y andando en bicicleta. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Make you want me, make you want me, make you want me. Bueno, mis amigos, solo quería contarles que
opté mejor por la bicicleta, por ese transporte. Como pudieron ver, esa buseta ya no le cabía una persona más. Transmilenio a 2400. Bien espichado y estresado. Entonces, pienso que es un medio de transporte bueno. Que lo único que toca, andar con cuidado. Si van en la noche, es tener luces. Y ya, no es más. Entonces, estaremos en un próximo video y les mostraré las rutas que tenga estos días fuera de Bogotá en la cicla de ruta. Ah, como pudieron ver, pues adquirí una nueva bicicleta para andar en Bogotá por los huecos y eso, porque me veían así la bicicleta de ruta y o tenía que estar uno pendiente de los huecos o pendiente de los carros. Pero nada, como les digo, es solo prudencia. Chao, mis amigos, y estaremos hablando en un próximo video. Rock.